Las familias de este barrio abrieron las puertas de sus hogares para que los brigadistas aplicaran abate con el fin de evitar la proliferación del zancudo transmisor del dengue, Zika y chikungunya. Acá en el barrio de Mitila, Lugo, andamos con esta jornada de trabajo según nuestra planificación mensual, llegando a cada una de las viviendas, como mencionaba, para aplicar abate a los recipientes que en donde las familias guardan el agua, para darles la charla, para que ellos también sean partícipes de la lucha antiepidémica que ejercemos diario desde los hogares. Primero que todo, ¿verdad?, es permitir que nuestros compañeros técnicos apliquen el abate, que es este agente protector. Lo otro es que nosotros lo podemos hacer perfectamente lavando nuestras pilas cada 3 o 4 días. Las visitas casa a casa tienen como objetivo abatizar las pilas y barriles, asimismo la destrucción de criaderos de larvas y huevecillos del dengue en los hogares. Antes para en nuestra salud evitar enfermedades pues, como el dengue y otras situaciones más que produce el mosquito, ¿verdad? Sí, más sobre todo en los niños también, sí. Viendo las botellas, dándole vuelta, ¿verdad?, los tarros y la pila, más sobre todas las cosas, mantenerlas limpias, pues. Las autoridades médicas indican que es importante estar alerta ante cualquier síntoma como fiebre, dolores de cabeza y cuerpo para acudir inmediatamente a la unidad médica más cercana. Ana Sofía Mora, TV Noticias.